Jordan Givin fue presentado como nuevo jugador de Universitario de Deportes. Ante ello, mostró su felicidad de llegar a Tienda Crema, equipo por el cual se interesó gracias al hinchaje que le inculcó su abuelo. Y también influyó mucho ese hinchaje y ese sueño que tenía y ese sueño que tenía que cumplirle a mi abuelo. Eso fue vital para mí. La verdad que me acuerdo cuando hablábamos de eso y la verdad que eso pesó bastante, se dio la oportunidad y ahora estoy acá representando a Universitario. Muy feliz. Estoy feliz acá, decidí estar acá. Siento que tomé una buena decisión. Y nada, ahora sé que los hinchas me recibieron de la mejor manera, igual que el club. Y nada, ahora toca demostrarlo dentro del campo nada más. Por otro lado, Givin sostuvo que ahora es un jugador mucho más maduro, lo cual le ayudará para desempeñarse mejor en la U. Sí, ahora siento eso, siento que maduré muchísimo. Estuve también lejos de mi familia, de amigos, de mi país. Y la verdad es que lo tomé con mucha madurez, ¿no? Y yo sé la responsabilidad que implica estar en el Universitario. El volante de 24 años destacó la intensidad con la que se juega en México, algo que le puede agregar a Universitario. Tuve partidos amistosos con equipos de primera división y créanme que el torneo de la Liga de Expansión corre más que los de primera división. Capaz en primera división de México hay un poco más de calidad, pero eso fue uno muy intenso donde estuve y nada, creo que eso lo puedo agregar al club, al equipo. Ya se me hizo un hábito el tema de la intensidad. Otra de las cosas que incentivó a Givin llegar a ATE fue el interés que siempre tuvo el equipo con él. La verdad es que desde que tuve la llamada del club universitario siempre estuvieron interesados en mí. Siempre se comunicaron conmigo y había el interés de que yo venga acá, ¿no? Y eso también fue fundamental, ¿no? Cuando ir a un lugar donde realmente te quieran, ¿no? Además, el ex San Martín aclaró que llegar al fútbol peruano no es un retroceso y él se va a encargar de demostrarlo. De la mejor manera. Yo me voy a encargar de que eso no lo vean como un retroceso, porque todos piensan que es un retroceso. Por último, le mandó un mensaje al hincha crema. Que nos estamos preparando de la mejor manera, ¿no? La verdad, para serles sinceros, los entrenamientos son muy duros, son muy intensos y nada, que se queden tranquilos que cuando salgamos al campo lo vamos a hacer de la mejor manera.